como los contenidos audiovisuales están llegando a través de otro tipo de plataformas. Tenemos también un panel sobre coproducciones con Europa. Y bueno, y mañana comienza el seminario de nuestro otro invitado de honor, el cineasta Lech Kowalski. Así que, pues, como decimos en DocsDF, todo lo que van a ver es verdad. Que comience la función, Cristiane. Bueno, muchas gracias, Inti. Gracias por la invitación, gracias por el espacio en DocsDF. Me gustó mucho la idea de, además de la función especial en el claustro que fue el viernes pasado y donde además durante toda esta semana de DocsDF van a poder ver todavía una instalación de los videos, de esta video excavación que estoy planteando. Además, ahí sí Inti insistió en que también se presentara en el Docs Forum este primer día en el que se ha estado hablando de nuevas narrativas, donde de alguna manera planteamos también las formas expandidas o híbridas o diversas del documental. Este proyecto existe también en una página web y lo que presento en vivo es una selección de los contenidos tanto textuales como visuales y es una especie de, exacto, como curaduría o selección para ustedes en vivo. De En Camino, una videoexcavación. Muchas gracias. Estoy en un barco. La luz es apabullante. No sé cómo llegué aquí, al mar, a esto que parece un buque militar. Una congregación de científicos, una misión secreta. Alguien rumora que un preso político está a bordo. Tengo una cita con un antropólogo, pero él está con otra persona. Busco entre todos los pasajeros otra posibilidad de encuentro. Pero no reconozco a nadie. Recorro el barco, miro por la ventana, ya no hay vuelta atrás, estoy de viaje. Encuentro un pequeño camarote, casi una miniatura, todo está perfectamente acomodado. Es el cuarto de siempre, el de la abuela. Encima de su cama, un techo bajo, con la foto de sus padres colgada. Al despertar, tocas la foto con los labios, me dice. Es lo primero que ves cuando despiertas, la imagen de tus ancestros. Me pregunto, ¿cómo es posible que se reúnan un antropólogo, mi abuela, una cámara subjetiva y un preso político en un mismo espacio, cuatro rumbos en un mismo texto? ¿Qué pauta conecta el cangrejo con la langosta, la orquídea con la prímula y todo ello a mí? No me acuerdo exactamente cómo y cuándo comencé a indagar sobre la idea de las excavaciones. Era la misma búsqueda de antes, pero con una faceta distinta. Aventé una piedra al cielo, la primera de muchas, y me lancé a un territorio desconocido, donde la cámara se convertía en el instrumento de navegación.
Desperté a dar los primeros pasos y deseosa del camino, no podía voltear hacia atrás como Orfeo. Agarré una lanza como si fuera mi brújula y emprendí la búsqueda. Caminé en círculos y en línea recta. Me perdí muchas veces y encontré nuevos rumbos. ¿Qué buscamos cuando excavamos? El origen no se conoce al principio. Los orígenes se descubren a lo largo del recorrido. Desembocan en multiplicidades, en tentáculos o en la amplitud del mar. Quizás no exista tal cosa como una raíz inicial, sino solo eslabones conectados de una manera misteriosa y holgada. En verano del 2010, fui a la Landesbibliothek Dresden para conocer el famoso Códice Dresden. Es uno de los tres códices mayas que han sobrevivido a la conquista y la quema de prácticamente todo el legado escritural maya. Resulta que la directora del museo donde se guarda el delicado manuscrito es una familiar, lejana. Fue cuando hice mi primera video anotación. Die Handschrift kommt 1739 hierher. Genau. Wird damals als mexikanisches Manuskript mit hieroglyphischen Figuren bezeichnet. So schreibt es der Käufer. Nee, der Geschenker, Entschuldigung, die Handschrift ist nicht gekauft worden, das muss ich noch mal sagen. Sie ist geschenkt worden. Also sie ist, hat einen astronomisch-astrologischen Kalender, beinhaltet sie. Und zum Beispiel hier stehen wir vor den sogenannten, hier, den Finsternistafeln. Das heißt, die Mayas waren in der Lage, exakt darzustellen, mitzuteilen, wann ist die nächste Mondfinsternis, wann ist die nächste Sonnenfinsternis. Ja? Sie orientieren sich immer nach regelmäßig wiederkommenden astronomischen Konstellationen. Okay. Und am 21. Dezember 2012 ist so eine ganz seltene Konstellation, die Sonne zum Beispiel, steht in der Mitte der Milchstraße. Ja? Es gibt diese schwarz-weißen Abbildungen, es gibt diese Abbildung, wo sehr viele Zahlen zu sehen sind. Das Zahlensystem ist ein Begriff. Ja. Strich und Punkt. Ja. Und dann gibt es wieder Texte, Textstellen meine ich, wo diese blau unterlegten, rot unterlegten Bilder dabei sind. Auch wenn der Begriff falsch ist, das gebe ich ja zu, von einem Comic zu sprechen. Aber ja, will ich sagen, also in einem Bild verdichtet sich eine Handlung. Si las pautas se conectan, las profecías estelares se cumplen, este será mi códice personal. Diciembre 2010. Primeros hallazgos y anotaciones. Vestigios cinematográficos. Dans l'écume du rien. Jean-Daniel Paulet es quizás el director más enigmático surgido de la Nouvelle Vague francesa. Elogiado por cineastas como Cocteau, Becker y Godard, es desconocido por el público, mientras su estilo poético tiende un puente entre la modernidad cinematográfica y las ruinas y vestigios de otras escrituras artísticas. Lunes 14 de febrero 2011, llegada a Mérida, Centro Cultural ULE. ¿Cómo lidiar con lo desconocido?
Al principio no hay nada, solo la hoja en blanco y un aire cálido y transparente. Atravesar la incógnita, ¿será posible salir a la calle mañana sin saber qué rumbo tomar? Mañana tomaré notas, me envolveré de palabras para crear un hogar. Mañana sacaré la cámara de su mochila y caminaré. Empezar por donde sea, las piedritas, los primeros pasos, avanzar, trasladarse. El viento en el jardín sopla de verdad. El arte como gesto cotidiano, como abrazo y paréntesis. Cuarto resulta ser una antigua garita de vigilancia, una metáfora perfecta para mi posición de observadora. Este lugar es la base del viaje, el punto de partida, y es donde vuelvo una y otra vez. Es donde escribo, donde recapitulo, donde encuentro las asociaciones entre todos los viajes. Es también en donde se han descubierto misteriosos frascos enterrados en la tierra. Por ejemplo, esta botellita que está casi intacta, salvo una pequeña rotura aquí, dice que es leche de magnesia Philips. Bueno, cada vez que se abría un hueco para la construcción, pues salían todos estos testimonios del pasado. Pero también cuando hemos sembrado, como hemos sembrado muchas matas. Es aquí donde hago nuevos amigos, donde construyo papalotes, donde cito la mayor parte de los entrevistados y donde imagino la leyenda de la seductora Ixtabay. Se ve más tétrica. Se ve casi original de la. Anda. Hay otra ahí. Ya la vieron. A ver, ¿dónde la? Oiga, ¿y qué están midiendo ahorita? La altura de la torre. Muy bien. La altura de la torre. ¿Este edificio qué se suponía que era? Pues debió ser una. Digamos una caseta de vigilancia, uh-huh. Una torre de vigilancia. ¿Y como de qué época estamos hablando? ¿De qué siglo? Del siglo XVII. El siglo XVII. Ok. Ahora. Para centrarnos ya en esto que es el sistema proteccionista con el cual tuvo la ciudad de Mérida, vamos a presentar otra que se encontraba en el Camino Real. Este es un esquema sacado de Salazar y Larregui y nos encontramos ahorita en este predio.
Y la garita que estamos hablando es aquella. ¿Sí? Es ese edificio. Que la propuesta es que es una garita que custodiaba la entrada de la ciudad de Mérida, construida a finales del siglo XVII y con vida útil hasta inicios del siglo XVIII. La garita, vemos que tiene las troneras, ¿sí? Después vamos a hablar de la puerta. En esta pared, en la siguiente, en esta pared vemos... De Mérida. Gracias. Cámara de pequeño formato. Todo está ahí, indistintamente. Las imágenes personales se mezclan con las caminatas y las imágenes de mis investigaciones. Mientras miro el material, se construyen nuevas constelaciones y asociaciones. El dibujo, la iguana, la pirámide, el papalote, el testimonio científico, todo se relaciona. Es la maravilla de estas camaritas. La vida de uno mismo y la vida de los demás se fusionan y se articulan en un archivo o un álbum audiovisual. Notas. La vida como película, el diario como guión, el viaje como método, la cámara como brújula, la excavación como metáfora, un mapa de rutas, lo antropológico, lo periodístico, lo autobiográfico y lo cinematográfico. De marzo. Cada viaje comienza con un deseo secreto. Un curandero me dijo que debía de empezar el viaje con una piedra puesta con el pie. Lo hice. También caminé 9 veces alrededor de la ceiba. Escribí mensajes imaginarios e invoqué las deidades del documental. Contemplé el cielo nocturno, cerré los ojos y soñé con una ceremonia de fuego, una noche de luna llena, con manos que danzan como mudras y cantan acerca del legado vivo de Kukulcán. Ah,
Ajao. Idea. Comenzar la película con una invocación a los cuatro rumbos, norte, sur, poniente, oriente, representado por los cuatro guardianes. Escribir la película en cuatro capítulos. En el centro, el árbol de la vida, el ser, el corazón, el narrador. Once, doce, trece, ¿Es? Bonito mágico, ¿no sabes? Dieciocho de marzo 2011, Escárcega, Campeche, Posada Tutuljá. Mi primera gran excursión a la selva. Miro mi equipaje, botas, hamaca, repelente. La selva de la biosfera de Calakmul es considerada el pulmón del planeta, junto con la del Amazonas. Es una extensión enorme. Estoy en sus orillas, mi última parada en la civilización. En Escárcega me perdí una vez hace 20 años, en la ruta obligatoria para mochileros de Palenque a Tulum, recién llegada a México. Hoy como ayer, estoy de viaje, rumbo a lo incógnito y un poco desubicada. Luego, 7 horas de terracería, selva adentro. ¿Será la camión o...? Así está bien. ¡Cábalo! ¿Sí? Sopa con huevo y chayotito. ¿Lo quieres ver? A ver. Sí, porque sale en la cámara. Ah, sí. Ya es poco. El proyecto Ushul, encabezado por el epigrafista 30. Alemán Nikolai Grube, 20. Es una pequeña sociedad y ahora que convive sí, ya durante te puedo tres dar o cuatro acá. Meses hasta buscando los primeros rastros de un sitio perdido. Saben que el primer acercamiento es primordial. Es cuando se construyen los fundamentos de todas las lecturas posteriores. Es un proyecto temporal de investigación que no se abrirá al turismo nunca. En 5 años terminarán las excavaciones del proyecto y la selva recubrirá nuevamente las piedras. ¿Tú ya me pregunto nuevamente? Con la brocha algunas como que se empezaban a cuando excavamos. Mía, pero inténtalo. Ya sacaron la olla, ¿verdad? Sí, ya. Sacaron. Ya. O sea, ya. O sea, solo quedan los huesos. Sí, sí, sí. Estoy pensando. Geschichte wird immer neu geschrieben und deswegen gibt es auch keinen Punkt, wo man sagt, jetzt ist die Geschichte einmal fertig geschrieben, sondern
jede Generation oder vielleicht sogar noch in kürzeren Abständen alle wenige Jahre verändert sich die Geschichtsschreibung, ja, weil sich auch die Menschen verändern, weil sich die Welt verändert, weil es immer wieder neue Fragen gibt, ne, und immer wieder neue Sorgen. Das können wir auch ganz klar in der Maya-Forschung erkennen, wo im Augenblick zum Beispiel ökologische Themen eine große Rolle spielen. Wie geht der Mensch mit seiner Umwelt um? Aber auch in Zeiten der Wirtschaftskrise fragt man sich, wie hat eben, da sind also auch Themen wichtig in der Maya-Forschung, die mit der ökonomischen Grundlage dieser Zivilisation zusammenhängen. Man kann ganz klar immer einen Bezug zwischen aktuellen Sorgen und aktueller Politik erkennen und den Fragestellungen, die dann an die Archäologie gestellt werden, an die Geschichtsschreibung. Sicher ist Klimawandel ein Thema, das die Maya-Forschung sehr stark interessiert. Und es sieht auch danach aus, dass Klimawandel ein wichtiger Faktor gewesen ist hier im 8. und 9. Jahrhundert, der auch mit dem Verlassen der Städte zusammenhängt. Aber wie wichtig Klimawandel war und welche anderen Faktoren noch eine Rolle gespielt hat, auch das ist alles noch in der Diskussion. Hier im Maya-Tiefland liegen diese Schichten alle sehr eng beieinander und quasi nebeneinander. Und deswegen kann man mit wenigen Mitteln und ohne viel graben zu müssen, viel Geschichte auf kleinem Raum erkennen. Also von hier ganz unten, mhm, über die Schichten bis oben, das sind ungefähr so 600 Jahre. En nuestro caso siempre vamos por metros, todos estos puntos están tomados referentes a las coordenadas que se han tomado con la estación total. Entonces cada punto tiene su cuadrante, ¿no? Tiene finalmente su eje este-oeste, norte-sur. Todavía le falta. ¿Y va a ser para todos? Sí, sí. ¿Por ser domingo? Sí, por ser domingo. Fuerte, más fuerte. El primer día en el campamento está llegando a su fin. El generador de luz está prendido. Alguien escucha las sonatas de cello de Bach, alguien chatea en internet y otros comentan algún punto polémico sobre Chichen Itza o sobre los procesos alquímicos de reconocimiento del lugar. La especulación, la imaginación, la interpretación inciden en las excavaciones. Pensar que la arqueología es solo del pasado es un error. ¿Y aquí empieza entonces? Desde aquí ya, sí. Okay. Aquí nos amarramos con la cuadrícula del año pasado, prácticamente. Okay. Aquí la brecha va directo al sur. Okay. Te das cuenta de que cuando estás cortando brecha empiezas a ir en círculos, ¿no? Que es lo que, pues, creo que han hecho estudios, ¿no? De cuando se pierde la gente, o sea, el ser humano en general, cuando está perdido, empieza a ir en círculos, sin darse cuenta. Piensas que está yendo así recto. Es todo un proceso, ¿no? De ir explorando. Luego lo explora, o sea, piensas que estás explorando, llegas a la estructura y siempre tiene una cala de saqueo o algo, como que hay, pues ya estuvo alguien ahí, ¿no? Hace 20 o 30 años. Pues es interesante pensar, porque tú tienes ese concepto de que estás en un lugar así virgen, inexplorado, pero obviamente no es cierto, ¿no? Y desde los chicleros, los madereros, aquí caminas, todos los zapotes tienen las marcas de que los chiclearon. Como que tenemos la idea de que después de que se terminó de ocupar, ¿no?, la ciudad por los mayas, ya como que se volvió así monte, inexplorado, no sé qué, pero pues por todo el siglo pasado había gente aquí. Sí, la industria chiclera, o sea, antes de que se inventaran los chicles sintéticos, ¿no?, con derivados del petróleo, todos los chicles que vendían, o sea, la Wrigley y todas esas compañías, venían de acá. Que también nos empieza a dar cuenta.
Bueno, ahorita son los colores. Son las diferentes que huelen. Por la humedad o donde pasaron la noche. Cuidado con las espinas, ¿eh? Sí, cuidado con eso. Pasó un, no sé, un jabalí ayer, lo vuelo. ¿Cómo? Pero, es una traza de aprender. La memoria del bosque, todo lo que ha pasado por aquí, la presencia humana, los chicles, los madereros, los excavadores, los bulldozers, los mayas, nosotros ahora. Y luego piensas a cosas como, bueno, aquí estamos 10 años de que no llueve bien y ya pues ve en qué condiciones estamos con las aguadas. ¿Qué hacía esta gente aquí, no? O sea, pero pensarlo desde el punto de vista práctico, no como los que dicen, ah, bueno, hubo sequía, se murieron todos. Eso es una tontería, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que pudo haber adoptado la gente a corto plazo, a mediano plazo? ¿A qué punto decidían, bueno, ya tenemos que dejar el asentamiento porque ya no hay agua, ¿no? Obviamente, como todo en arqueología, ¿no? Estamos creando historias de pedacitos así que encuentras en la tierra, ¿no? Pero pues hay que tratar de hacerlo. Es un trabajo, en fin de cuentas, es fútil, no podemos. ¿Dónde está el siguiente punto, Rosa? El siguiente punto, ya lo pasó, acá está. Más que noche. El arqueólogo toma la piedra encontrada en su mano. Quizás era un rayador o mortero. Quizás se raspaban especies con esto. Huele la piedra, quizás cacao. Cierra los ojos tratando de captar el volumen de la piedra y su función. Completar la imagen en el ojo interior. Es lo que hacemos también como documentalistas. Buscar al otro, completar la imagen. También como ellos, tenemos nuestras ideologías y métodos ortodoxos o experimentales. Y también existe el método transparente, el que revela su proceso como parte integral del discurso. Reafirmar la propia existencia a través del acto de filmar, sentirse a prueba, salir de la propia vida y nombrar las cosas, tocar la vida con el ojo y con la mano. Filmar es atrapar. El otro existe, yo existo. El viento sopla en verdad. Abril 2011. Alguien me había recomendado el lugar. Rancho Comchén de los Pájaros. Vamos, Sofía y yo. Ya no hay nadie más que el portero, Don Lino. ¿Qué tal? Pensé que había cocodrilos. ¿Ah, sí? Sí, pensé. ¿Y? No. Época de polinización de la ceiba, algodones o peluches de la ceiba en todas partes. La ceiba es el quinto rumbo en la cosmogonía maya, el color verde, es el centro del universo, es el centro de uno mismo. Thank you.
es fantástico vivir y descubrir a un pedazo de madera vieja en el propio jardín, o una flor, una pluma, o una palabra en otro idioma. Salir de la casa y peregrinar, mirar alrededor para encontrar los pliegues de la ruta. No quisiera irme de aquí sin hablar de esto. Mayo 2011. Hace 10 años debuté con otra excavación fílmica, una remembranza de mis padres fallecidos en un accidente de avión en un incendio cuando yo era una niña. Vuela, Angelito. Mi primer recuerdo de mi madre cuando me lleva a ver la llegada del primer hombre a la luna. No recuerdo nada de lo que vi en el monitor de la tele, pero la emoción de mi madre se me quedó grabado en la memoria para siempre. Juli 1969. Christiane misst 85 cm. Meine erste Kindheitserinnerung rührt aus dieser Zeit. In der Nacht der Mondlandung weckte mich meine Mutter und holte mich vor den Fernseher und sagte ganz aufgeregt: Erinnere dich an diesen Moment. Hoffentlich wirst du dich immer an diesen Moment erinnern. Später ist dieser Ausspruch von ihr dann fast zu einer Art Mandat geworden. Kannst du dich daran erinnern, sie die Verabschiedung nicht richtig, ne? Ist der Film das für dich? Hay una imagen emblemática, un cuadro de una grabación en Super 8, un gesto espontáneo en el que yo respondo al suyo, la reflejo y la imito. Ella me graba y yo respondo, tú me ves y yo te veo, compruebo tu existencia. El valor de los vestigios, en este caso, en celuloide. 15 de agosto, Nueva York, Visible Evidence, Conference of Media Studies. Donde menos lo esperaba, el tema de las excavaciones me persigue. Me entero de que John Lloyd Stephens, el pionero explorador que recorrió la península de Yucatán a fines del siglo XIX, está enterrado en el Marble Cemetery a la vuelta del legendario Anthology Film Archive, un archivo dedicado a la preservación de las vanguardias cinematográficas del siglo XX. Making films that did humanize, that did give the viewer the experience of the other person. And of course, after you will see Robert Breer, one of the happiest filmmakers. I don't know any other filmmaker who made such happy films. All his films are so light and happy. Después de una conferencia con los pioneros del documental y el video diario, Al Masons y Jonas Mekas, respectivamente, busco el cementerio y grabo la tumba de Stephens. Es un cementerio pequeño, de no más de 30 tumbas. La suya está en el centro y tiene un glifo maya. Nuevamente, todo coincide. Todo se conecta de manera sorprendente. En el Anthology Film Archive,
encuentro las películas restauradas de la cineasta experimental Maya Deren. Este de 1943. Filmar y tocar la propia sombra. De octubre 2011, vuelo a Mérida, nuevamente al campamento de Xul. Avión. Mis herramientas de trabajo, la pluma y la cámara. Tocarlos me tranquiliza, me quita el vértigo por emprender nuevamente la aventura. Me ayudan a escribirme, a llenar el vacío producido por la desubicación implícita en el viaje y la aventura. Filmar es producir imágenes que funcionan como señales y señalamientos. Miro mi camarita acostada en mi regazo y por alguna razón me conmuevo. Esta cámara me arraiga, me acompaña. Las imágenes que puedo generar con ella son mías y me proporcionan sosiego. Ya apagados. Pero empiezas tomando una piedra, lanzándola y a donde llegue vas a hacer los saltos. Ya que llegas aquí, lo que tú debes intentar hacer es siempre llegar al cielo. Pero el significado de la piedra es el alma. O sea, la piedra representa el alma. Entonces tú descargas, ¿no?, el peso del alma, que es la piedra. Ancestrales siempre tuvieron algo para representar su fe para emprender un viaje. Hay una piedrita que le pone con el pie así, pero con el pie, no con la mano. Lo pone y con eso esa persona no se cansa. Was ist das hier zum Beispiel, was ich da jetzt gerade... Das sind Scherben, Steine. Thank you.
interesante es que también se le llama el avión. Siendo eso como un viaje, implica una trayectoria, son recorridos, una disposición del cuerpo también y un retorno. Porque llegas al cielo, pero también regresas. Y además es un continuo porque es un juego que se hace. El viaje es búsqueda de materialidad, de tierra, de arraigo, pero también es destierro, el cielo, el avión, el aire, la ausencia. El viaje es rito, la piedra que se lanza representa el alma, las piedras, las nubes, ambas direcciones, corazón de tierra y corazón de cielo. Tu corazón, sí, el tuyo, en todas partes. Noviembre, orígenes. ¿Cuándo y dónde comienza una historia? En el tiempo y en el espacio, con los dinosaurios. Cuando detonó el meteorito de Chicxulub hace 65 millones de años en la península de Yucatán, o con un mapa que te regaló una persona. El fenómeno de impactos asteroidales o cometarios ha sido una acción permanente, un fenómeno permanente en el sistema planetario. ¿Y por qué la Tierra iba a estar exenta de estos golpes, de estos impactos? Se supo de que Pemex, buscando petróleo en la península de Yucatán, hizo exploraciones gravimétricas y magnetométricas y encontró en el subsuelo una estructura muy extraña que parecía un enorme cráter con 180 kilómetros de diámetro, la mitad del cráter bajo tierra firme, la otra mitad en el fondo marino. Okay. ¿Sí? ¿Cómo me lo tengo que imaginar? ¿Cómo se lo tiene que imaginar? Bueno, hay diferentes momentos para imaginarlo. Cuando todavía no llega a la Tierra, sí, bueno, es un objeto que a simple vista se vería como una estrella, un punto luminoso, pero que se está moviendo en la bóveda celeste, sí, uh-huh. y cada vez más brillante. Pero muy rápidamente iría aumentando de brillo y la atmósfera la cruzaría. Se están moviendo estos objetos a 20 kilómetros por segundo. La parte de la atmósfera respirable es 10, 15 kilómetros. Así es que en un segundo cruzaría la parte habitable, llamémoslo así, uh-huh. de la atmósfera. En una fracción de segundo ya cruzó la atmósfera y pegó. Usted en una noche oscura va al campo donde no hay brillo de las luces de la ciudad y de cuando en cuando ve usted una estrella fugaz. Uh-huh. ¿Sí? Todas las hemos visto. ¿Sí? Bueno, y nos encantan y esas estrellas fugaces son pequeños granitos, ¿sí?, de material que está regado en el sistema planetario y que la Tierra al moverse alrededor del Sol los encuentra. O sea, es como parte de la configuración del universo. O sea, puede, claro que puede haber otro impacto. ¿Sí? Las repercusiones climáticas provocadas por la detonación del meteorito en la Tierra duró varios miles de años. Muchas formas de vida fueron eliminadas y muchas nuevas surgieron. Este tipo de objetos y piedras caen todo el tiempo en la Tierra. La vida está siempre, potencialmente, en riesgo. Nota. Hasta la fecha pienso que debo de comenzar la narración de este documental con el fenómeno de los meteoritos y de los cráteres y terminar con el pequeño meteorito de la zona de silencio
que descendió hace muchos años a mi vida. Una de las teorías es que la detonación del legendario asteroide caído en la península hace 65 millones de años generó una franja de cenote